Ahí se colocaron ahí. No se mira. Pero está en un celeste, creo que está, yo no me acuerdo bien. Sí, en uno que tiene más. Pero sí estaría bien de que se estaba muy bien. Ah, de verdad. ¿Saben qué? Oye, pero viene Fabi. No, pero ahorita fue sorpresa, ¿o sí? No, ahorita fue sorpresa. Ahorita solo quedamos ya. Quedamos ya, donamos. Y digámosle que de esto, mejor. Porque vaya a la mesa. Ayúdenle. Ya trajeron la comida. Va a invitar a la Maricela una pizza. No le va a pagar ahí la luz, a lo mejor. Sí, porque está enfriando. Mira cómo lo ve. El Jorge lo mandaron a comprar y mire lo que trajo. Le dijimos para el día del niño. Y él trae de eso. ¡Feliz día al niño! ¡Ay! ¡Pay, todo se dieron! Sí, yo voy a mirar. Gracias. ¿Dónde lo pongo? ¿Ah? Ahí. Ahí ponelo. Ya que para ahora también es feliz día al niño. ¿Ve? Yo sé que él lleva un niño. ¿Lo entiendo a mí? Sí. Lleva un niño adentro. Sí. Todos sabemos que llevamos un niño. Pues sí, entonces, ¿qué le vamos a...? ¿Vení, papi, qué? Es que tenemos un reto para ti. Mira, bueno, para todos, más que todo. De que lleguen aquí. No, no, lleguen. Aquí, por favor. Vamos a hacer un juego de que... ¿cómo se llama? Hay que pasar a reventar bujías. Los globos. De que tienen que pasar a reventar los globos. ¿Con piedra? ¿Con piedrín? No. No. Se desprendió. Pero va a pasar desde el principio. ¿Qué va a pasar? El jefe. El más grande hasta el más chiquito. Pero el más grande es Jorge. Que pase primero. Es el más alto de todos. Sí, de estatura sí, de edad, ¿no? Porque Gerardo no. Ah, es que Leo no estaba, va. Ay, Leo, qué bendición. Vamos, mira, Leo, está caminando. ¿Qué están haciendo? ¿Qué juego? ¿Cuál es un reto? Ajá, un reto de soldar las bebidas. Pero que lo haga más rápido. Ajá. Tienes que hacerlo rápido. Primero va a ser después se van a amarrar las otras. Así vamos a ir. Por tiempo vamos a ir contando, así que. Alguien que tome el tiempo. Yo ya tengo. ¿Con el cuchillo con la mano? ¿Ya? ¿Pero ya? ¿Sabes? ¿Ya? Se viene corriendo. ¿Cómo que desde allá? Ajá, desde allá. Pero quítate de aquí porque va a traer el cuchillo en la mano. No quiero. ¡Ay! ¡Ay, ve! ¿Qué juego es ese? Es un juego. Usted tiene que ver ahorita. No se va a desmayar porque aquí nadie lo aguanta, dice Jorge. No le creo yo a nadie. De veras, es cierto. ¿No tenía que aparecer una raya aquí? ¿Dónde? ¿Dos? Ahí están las dos. ¿Y aquí? No, ahí es donde se echa. Ahí se echa el orín. Y así más clásico, dijo. ¡Ah, para acá, no! ¡Felicidades, patrón! ¡Va a ser patrón!
No creo. Oye, pero es que... ¿Otro nene? No, yo no creo porque... ¿Cómo les digo? Ya está curtido. Está cuidado, o sea, ¿cómo sí, está? Sí, la verdad es que saber, no sabemos. Le falló. No sé qué pasó, porque ya varios meses me he estado cuidando, entonces... Por eso estábamos diciendo de que los métodos anticonceptivos no son 100% efectivos. Ajá, eso estábamos hablando. Ay, no. Se mira. Ahí está. Ya lo mostraba ya. Huicho, todavía dice falló el cuido, dice ya cómo ves, está bien. Vale, Huicho, tenés cuidado. Huicho se confía bastante. Pero no vio que los globos tenían algo ahí que cuando... Sí, tenían retazo y yo. Ajá. Pero no vi que tendrían pruebas de embarazo. Yo pensé que le habían echado cositas para que se quedara ahí y no se fuera, pues, o sea, así. Ah, para que pesara. Ah, ya. Sí, para que pesara y no se meneara, como también estaban amarrados. Pensé que el aire se los meneaba mucho. O sea, no pensé que tuviera una prueba adentro, pues. ¡Qué sorpresa! ¡Qué diablo! Pensé yo, ahora no me habían cachado algo ahí. No arruine la sorpresa, pues. No, pues no sé qué decir, muchacha. La verdad es que me agarran de sorpresa, Fari. Me agarran de sorpresa. No sé si reaccionar feliz o... Bueno, triste, no. Eso. No sé si feliz o asustado porque... No es cualquier cosa, ¿no? No es un juego, pues, ¿me entendés? Es algo serio. Pues, es otra bendición. Es otro bebé. Es otro Jaden o una nena, qué sé yo. Ajá, entonces es algo que me agarró de sorpresa. ¿Y desde cuándo sabías tú ya? Desde hace como una semana. No, un poquito menos. ¿Y todavía sigues tomando? No, ya no. ¿Desde cuánto tiempo tienes ya? Esto no marca, ¿va? No, solo hay unas que sí marcan, sí. Pero de esas no vendí. ¿Y cuánto tiempo crees que tienes? Porque... Yo te he visto que estabas tomando las pastillas. Sí, yo he estado tomando pastillas y es que yo sentía no así afecta? Como... No sé. Porque sí, tomar pastillas cuando estás embarazada, pues... Así como ahorita no puedes seguir tomando. No, ahorita que lo sabe ya no, pero cuando no lo sabía... La verdad no sé cuánto tiempo. Es malo, pero hasta ahora si a ella no le ha sucedido nada... No, tiene que cuidarse. Pero es bueno, ¿verdad? Sí, es malo. Ajá. Oye, hay que... No, está bien, ¿verdad? Estoy feliz, pues, pero algo que hay que tomar en cuenta es que tú creías que estaba tomando una fiesta, sí. No sabías, ¿va? Pero pasa también que uno tiene implantes o también es inyección y también se está embarazada. ¿No? Sí, no, a lo que me lo pides. Sí, no, porque ya que estaba así es malo, sí, pero... Hay que ir a revisar eso. Sí. Te vamos a hacer un resumido para que todo venga bien. Para saber cuánto tiempo. Para saber cuántos meses y para ver la... ¿Cada qué meses? ¿Cómo se llama? No sé. O semanas. Semanas, digo. Ya van 4 meses. Ay, no. Ya quiere que le crezca la barriga. Está bueno, felicidades a los futuros papás por segunda vez. Todos se quedan bien. ¡Felicidades! Ya saben de qué es. No, es que lo que pasa es que... Nosotros solo compramos los globos y ya, o sea, mujer y hombre, pero como es día del niño, mujer y hombre. Aquí hay nenes y nenas. Saber qué va a haber. ¿Quién apoya a las nenas? No sabemos. ¿Quién quieres tú? ¿Otra nene? Nena. ¿O una nena? Yo siempre he dicho que si me dieran a escoger, yo escogería a nene. O sea, así, pero como porque no queda que le digan suegro. Ahí viene, bien. Pero de parte de una hija. Ahí sí que uno no quiere estar patrón por segunda vez. No, muchachas, gracias a todos ahí, a los que estuvieron ahí. Yo por eso mandé llamar a todos. Por la celebración. Va a haber doble sorpresa. Ah, puchica. Mira, ella no estaba en esa liga también. Ah, sí, felicidades. Está bueno. Gracias ahí a todos los que estuvieron presentes. ¿Cómo es que dicen cuando es nena, los nenes? ¿Qué? ¿Y los profesores? ¿Por qué me llamó? Yo pregunté. Eso le dijimos. No, yo le llamé porque es que yo he visto que le daban gonea. Yo no sé si es parte del grupo, ¿no? La verdad no sé. Pero como estaba grabando veces, entonces yo la llamé también. No,
No, no hay problema, solo me pareció extraño porque no, de Jorge, el único problema tiene ese dedo. El pollo ya le aventó un par de besos. Los encontré de camino. Va, ellos dos también estaban aquí porque yo también le llamé, por eso vino ella, ¿ves? Y el Luis. Ah, me quería sorprender. Es que los quiere felicitar, dice. ¿Y a mamá? Y él pensaba que era su cumpleaños. Sí. Bueno, entonces, ¿comemos o qué? ¿Qué hacemos? Porque aquí como ustedes se compraron unas cosas. Y Jorge siempre hace. Jorge siempre. ¿Le faltamos la comida? Pues, tráiganla. Pero no hay plato. Así en la mano. En la mano. Sí, hace algo. Ya. Pero ya. Para acá, porque. ¿Eso? Ahí está la. Ah,